Amigos, hoy recibimos en Concafé Televisión HD en coyuncafé.com y Chedo 21.9 FM, pues es un gran amigo de la casa, es el gerente de la región andina, es el señor Juan Cardona, es colombiano, vive especialmente en Santiago de Chile, donde está generando una matriz de opinión bastante favorable hacia investigación y movimiento, y eso es lo que faltaba precisamente en Braparre, un interlocutor con que poder conversar, con que poder estrechar y darle la más cordial bienvenida a Venezuela. Bienvenido, hermano. Antonio, muchas gracias. Y bueno, por favor, siempre estamos en contacto, vos y yo. Vos siempre me encuentras en cualquier parte del mundo. Eso es bueno. Es así. Mira, ¿qué significa para el mercado venezolano tener, y el latinoamericano, el BlackBerry Cure 9320? Mira, para nosotros es muy importante, como hablamos ahorita en la presentación general. Es un equipo que va a dar mucho de qué hablar. Es un equipo, primero en su diseño, es un equipo muy liviano, delgado, que está trayendo muchas nuevas cosas hacia los usuarios. Una de ellas es, por ejemplo, la radio, para estar escuchando con café la mañana, es súper importante. Otra cosa es la cámara 3.2 megapíxeles con flash y el anti-shaking, el vibrador. O sea, eso evita que las fotos salgan malas. Otra cosa tan importante es la versión de software 7.1, que también, que hace que el teléfono sea más accesible, más amigable, más fácil de usar y la batería dure más. Esas son unas características como más básicas o más rápidas que te puedo contar sobre el teléfono. Aparte, bueno, que con la versión 7.1 puedes integrar aplicaciones. Entonces bajas una aplicación e inmediatamente puedes decir a todos tus amigos de Twitter o Facebook o de BlackBerry Messenger, ¿qué aplicaciones has bajado? Entonces son cosas nuevas que estamos trayendo para acá. Este teléfono es único porque es el primero que viene con Hotbox y además es el primer BlackBerry ofrecido en retail. Mira, es el único y el primero que estamos lanzando hoy en día con la versión 7.1. Eso es lo primero. El hotspot ya lo teníamos en el 9900, en el 80 y el 9860. Eso es una característica que ya estaba, pero en los teléfonos de gama alta. Pero es único porque está en un teléfono asequible hoy en día. Entonces, eso es un buen mensaje para ti, a ti que te gustan las primicias. Por supuesto, y que puede llegar a cualquier hogar de Venezuela, porque un muchacho tiene el BlackBerry 9320, quiere conectarse a internet en su casa, utiliza la función Hotspot, lo convierte en un distribuidor Wi-Fi de internet de su teléfono y puede conectar hasta 5 dispositivos, sobre todo su computadora, para poder chatear, para poder mandar el trabajo y seguir comunicado con su BlackBerry. Exactamente, por ejemplo con la Playbook. No tienes que hacer el bridge a través del teléfono directo, sino puedes hacerlo a través del hotspot o un computador, como decías, ¿ves? Entonces, o puedes, no sé, hacer un streaming para escuchar música desde tu teléfono también. Entonces, cualquier funcionalidad que tú quieras darle a tu hotspot es increíble, o sea, es una versatilidad que tenemos hoy, nuevamente, en un teléfono más accesible al mercado. Entonces, lo que queremos es acercarnos más a los usuarios, decirle, aquí está RIM, tenemos una nueva alternativa, tenemos nuevos equipos, y lo que les invitamos es que vayan a sus puntos de venta en estos días, prueben el teléfono, busquen, y van a ver que se van a llevar una muy buena sorpresa. BlackBerry 10 en Venezuela, ¿cuándo? En América Latina para fin de año. Yo creo que estamos trayendo esa nueva plataforma, que es el nuevo software que vamos a traer. Los que tienen hoy una Playbook pueden empezar a jugar un poco con el software del QNX, que realmente es la base del BlackBerry 10, y van a ver toda su información integrada, van a ver más aplicaciones, van a ver mucho más servicios alrededor de esa nueva plataforma que se llama BlackBerry 10. QNX es otro nivel en BlackBerry, por eso, antes que lo pregunten, ningún BlackBerry existente va a poder ser actualizable a esta nueva dimensión que es QNX pronto en BlackBerry, que requiere un hardware muy especial que no tiene actualmente BlackBerry, pero sin lugar a dudas cualquier BlackBerry es extraordinario. Viene un cambiazo, ¿no? Estamos trabajando con eso, ahí vamos a darte otra primicia en unos minutos más, pero sí, vamos a estar trabajando sobre todo con esos usuarios de 2G a 3G, entonces vamos a ver cómo nos va con esto. Caramba, muy importante. Ya para finalizar, me gustaría precisamente que tú nos hablaras acerca de los proyectos de la BlackBerry Playbook, que es bien importante porque tenemos entendido que la de 16 GB fue continuada, porque la diferencia de precio con el modelo que le sigue, que es el de 32, era prácticamente muy pequeño, y por tal motivo, ahorita que está el boom en Estados Unidos, pues que se está vendiendo la Playbook, pero como pan caliente, lo único que le faltaría sería Skype para mi gusto, aunque tiene, por cierto, un sistema de video call muy importante que utiliza el ID de BlackBerry para comunicarse entre BlackBerry y Playbook. Pruébelo, es fascinante. Pero, ¿cómo está esto? Mira, sí, lo has dicho muy bien. Nos pusimos muy agresivos en precios con las tabletas. ¿Y eso qué generó?
justamente que la gente prefiriera la 32 megabytes, o gigas, perdón, la de 32 gigas en vez de la de 16. Entonces por eso decidimos descontinuar la de 16 por la diferencia de precio, que era ínfima realmente. Y realmente da mucho más servicios y más features. Y esperemos que llegue la Playbook 2, que también está próxima a llegar al mercado. Entonces yo creo que también tendremos buenas noticias con esa tableta. Tú nos dijiste hace minutos en la presentación de la conferencia que 7.1 resolvía, sustituyó 9900, que le hicieron un relojito, o por ahí algo que dicen que es muerte súbita, no, que es una leyenda urbana. Pues usted puede cambiar el sistema operativo 7.0, su 9900 a 7.1. Eso fue lo que tú nos comentaste. ¿Cuándo va a estar disponible la versión oficial en Movistar y en Digitel? Estamos ahora trabajando en la homologación de esa versión nueva de software. Apenas, yo creo que por ahí unos 15, 20 días más, o si no son 3 semanas, pueden estar ya disponibles. Entonces ya tienes 3 formas de descargarla, que me gustó mucho tu pregunta. Igual valga la cuña, hay 3 formas de descargar esta nueva versión de software en 7.1, cualquiera, si quieren actualizar sus teléfonos: a través de la red móvil de su operador, a través del desktop manager con su computador, o a través de Wi-Fi. Entonces simplemente buscan actualizar software en el menú del teléfono y actualizan la versión de software y ya está. Listo, simple y sencillo. ¿Cómo ahora es BlackBerry? Tú me decías ahora BlackBerry es diversión. BlackBerry es diversión y te acerca a tus pasiones. Entonces lo que estamos haciendo hoy con este equipo nuevo, ahí estuvimos escuchando música un rato, como te digo, tenemos radio, tenemos aplicaciones, tenemos mucho más contenido disponible. Entonces, pero no me has hablado del bono de $25 en aplicaciones, en la BlackBerry Application Gold. Porque tú siempre me hablas de dinero. Siempre cuando, entonces siempre hablando aquí de dinero. Sí, efectivamente, hasta el 1 de octubre vamos a tener aplicaciones gratis para este nuevo teléfono 9320. Entonces aprovechen, ya que Antonio les está dando $25 a cada usuario, pues perfecto. Tremendo, gracias a la gente de IMS Venezuela, a IMS Miami, nuestra amiga Yamilé, Ana Arbela respectivamente, y todo ese equipo que de IMS, que es un esfuerzo para mantener comunicado con los medios y por supuesto con los grandes ejecutivos de BlackBerry, como lo es el señor Juan Carlos Lano. Segundo firma que te despides, hermano. Antonio, muchas gracias y bueno, gracias por estar acá con nosotros. Madrugaron, tomaron un cafecito, escucharon una buena charla, escucharon música y sobre todo vieron un teléfono muy interesante que es el 9320. Y vamos a bailar, que también es bueno. Bueno, eso no se dice al aire. Esto es Con Café Televisión en las cámaras. Nuestro amigo Luis Álvarez, es tu ministro Antonio Silva Campos, nuestro ayudante, nuestro gran amigo y reportero allá en Estados Unidos, Jesús Márquez.